Estamos con la Karcher, ahora estoy aprovechando para limpiar la caja del filtro del aire, ¿vale? Como compra un filtro del aire nuevo y lo van a poner un sabor nuevo, pues voy a aprovechar para limpiarla bien por dentro. Entonces hay que quitar todos los tornillos de aquí, ¿vale? Estoy en ello, para quitar la parte superior y la parte inferior. Voy a terminar de quitar los tornillos y ahora lo enseño. Voy a quitar los tornillos, separamos este macarrón de aquí de su alojamiento, quitamos ya la tapa superior y este es el despiece, que es la tapa esta de aquí, esta parte de la jaula, ¿vale? Esta parte también de jaula de filtro del aire. ¿Y qué más tiene? Esta otra tapa, ¿vale? Y esto de aquí. Este es el despiece completo de la caja de filtro del aire. Le voy a dar bien con la calcha y la voy a limpiar toda bien, bien, bien. Por este lado, ¿vale? Y por este lado. Bueno, como veis, mucho desengrasante y mucha Karcher, hasta dejar inmaculado la caja del filtro del aire, que es muy importante quitarle toda la grasa y el aceite acumulado de los años de uso.